Ahora pregúntale a Don Chava si se encuentra en la luz. Pregúntale si está bien en donde está Coquita. Papá, ¿te encuentras bien? ¿Dónde está? ¿Está mi mamá contigo? Lo que llegue a tu mente, dime qué es. Ya sabes cómo funciona. Él dice que lo siente. Dice que lo siente. Que no sabía que me afectara tanto. Pero dice que me quiere mucho. Pues claro que te quiere. Es que los papás nos equivocamos a cada rato. Somos a veces bien cabezones. Por eso me puso el nombre de su mamá. Mira qué bonito. Pregúntale si está su mamá ahí con él. Está mi abuelita contigo. Sí. Mira qué bonito. Ahí está la abuela. Mi abuelita Cuca. Mis hermanos están ahí con ustedes. ¿Estás contenta? Chávez. Yo lo quiero mucho. Me ha hecho mucho mal. Pero mi hermano favorito. Ahí está contigo el Chávez. ¿También lo vas a abrazar? Pues aprovecha esa oportunidad y hazlo, abrázalo. Te quiero mucho, mi gordito. Ahí está el gordito. Mira. ¿También ahí está Jorge? Hace tantos años, Jorge, que te nos fuiste. Siéntelo y dime qué te dice. Y vino a decirme que la muerte no existe. ¿Te vino a decir eso? Él me lo mostró. Uh-huh. Me dijo que cuando lo enterramos había sido como un teatro, una faramaya. Uh-huh. Pero que él seguía vivo. Claro que sí. Y ahora ya te das cuenta que es cierto, ¿verdad que sí? Sí. Siente el amor de tu familia, ¿no? Cuca, siente el amor de tu familia. Tienes unos hijos hermosos. Mi hermano Raúl, no pude despedirme de ti, pero te doy este abrazo con mucho amor. Fuiste siempre un peleonero conmigo, pero siempre te quise. Cuando falleció no tuve el valor para ir a despedir, pero yo sé
que él vino a visitarme donde yo vivo. Siente el amor de tu bonita familia, siéntelo. Y llénate de ese amor, ahora que sabes y tienes más claridad de que la muerte realmente no existe. Y que los sepelios son pura, ¿cómo dices? Faramaya. Pura faramaya, así me lo dijo él. Pues claro que es pura faramaya. Eres parte de la cultura, porque no sabemos. Sí. Mi madrecita hermosa, te extraño tanto. ¿A quién de ellos le quieres pedir, Cuca? ¿Qué? Que nos ayuden para mejorar tu autoestima. ¿A quién de todos ellos le quieres pedir? A Chávez. Dile a Chávez que por favor pida autorización a la luz para mejorar tu autoestima. O mejor aún, para llevarte a los momentos en que se va disminuyendo. Veamos si autoriza. Chávez, gordito chulo. Por favor, tu autorización para que puedan ayudarme. A ver estos momentos y sentirme que tengo valor, que yo sé que lo tengo, pero a veces no siento como que de veras me valoraran como lo que yo sé que valgo. Ahora escucha qué te dice. Una gran persona. Eres una gran persona. Que siempre lo he sido. Muy cariñosa con todos. ¿Te das cuenta? Que él me confiaba a sus hijas cuando él estaba con su esposa y que querían salir. Él siempre me dejaba a sus hijas. Tenía muchos talentos. A veces no los quería desarrollar. A veces era un poco egoísta y celosa con él. Como cuando se casaron. ¿Andabas egoísta? Sí, yo estaba celosa. Muy celosa. ¿Le quieres pedir perdón por eso? Más que a él. A ella. A mi cuñada. Yeah, sentía que me lo estaba robando mi hermano. Pídele perdón a la cuñada por celosilla. Bueno, te pido disculpas. Por haber sido tan inmadura. De pensar que mi hermano nomás era mío. Tuve tantos celos cuando se iban a casar que no quise ni ir a su boda. Quería que le ayudara a decorar su departamento para darle la sorpresa a ella cuando ya llegaran. Y él me ofrecía dinero. Ándale, ve, por favor. Arréglame el departamento. Y tú toda celosilla no quisiste. Y yo no quise. Ni por dinero. No, mira nada más. Y me ofrecía más. Y ni por más dinero, Cuquita. No. Bueno, ¿le quieres pedir perdón a la cuñada? Sí. Dices que era amor de hermanas. Sí. Bien. Dile, yo ahora comprendo y tienen unas hijas hermosas. Mira qué bonito. Que las quiero mucho. Por cierto, cuando yo me fui de Guadalajara, cómo las extrañé. Mucho. Ahora veamos si autorizaron a Chávez llevarte a ese momento donde tu autoestima poco a poco va disminuyendo. Quiero saber si son tus pensamientos
o si hubo eventos que te llevaron ahí. Solo permite que te muestre. Yo veo que acabo de nacer. Acabo de nacer. ¿Te refieres a que tienes unos días o unas horas? Momentos. Unos momentos, bien. Mi mamá no soportó y se desmayó. Mamá no soporta y se desmaya. Yo nací muy grande. Muy grande. Primero que percibí fue que yo le hice daño. Congela esa imagen ahí, Paquita. Congela esa imagen ahí. Congela esa imagen y flota hacia arriba. Como si fueras esa lámpara. ¿Ya estás ahí? Ahora habla con mamá, a esa que tienes abrazada, y pregúntale si realmente le hiciste daño. Madrecita, te hice daño. Dice que no. Claro que no. Que no, que fue difícil, pero lo logró. Pregúntale si estaba orgullosa de tenerte. Sí. Sí, ya sabía que nací grande para ser grande. Uh-huh. Eso que acabas de decir me gusta mucho. Nací grande para ser grande, claro que sí. ¿Te das cuenta? ¿Te perdonas por haber pensado eso? Sí. Mira que tu mamá está pensando en un orgullo y tú estás pensando en que le estás generando dolor. Sí. Madrecita hermosa. Sí. Discúlpame. Por vivir con ese error. Ahora ya estás lista para soltar ese pensamiento que no era el correcto porque tu mamá está orgullosa de ti. Del trabajo que ella hizo también. Sí. Porque fueron 9 meses. Yo por eso la admiré siempre. Hizo un buen trabajo contigo. 7 hijos y todavía cargándome. Mira. 6 y yo fui la séptima. Ahora escucha qué te dice. Que valió la pena. Valió la pena. Que siempre fui buena hija. Pues claro que sí. Que siempre la cuidé. Que estuve al tanto de ella. Uh-huh. Hasta sus últimos momentos. Ella vino a vivir a morir con nosotros. Entonces significa que hoy vamos a sacar ese pensamiento erróneo, equivocado, porque no tiene que ver nada con la realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces entrégame ese sentimiento ahí que yo me lo voy a llevar. Entrégame ese sentimiento, Coquita, y yo me lo llevo. ¿Estás lista para que me lo lleve? Bien, hazte consciente de cómo nos vamos llevando ese sentimiento. Ese pensamiento erróneo no tenía nada que ver. Mira, mamá toda orgullosa y tú pensando otra cosa. Estamos sacando ese sentimiento, esa vieja creencia, ese error. Ese pensamiento está equivocado. Lo sacamos. Fuera. Fuera ese pensamiento. Ya no sirve. Ahora ahí acaba de quedar un huequito. Sí. ¿Qué vamos a poner en ese huequito, Coca? Vamos a poner... ¿Quieres que pongamos a tus hermanitos? ¿O nada más quieres que pongamos al Chavis? A todos. Ándale, pues pon a todos ahí. A todos. También a esas sobrinas bonitas. ¿Quieres? Uy, ahí ellas siempre han estado ahí en mi corazón. Eso, bueno. Mira qué bonito. Ponlas ahí. Siempre.
Puedes poner una cena navideña, puedes poner un... Sí, las navidades que pasábamos juntos. Ándale, mira, eso está bien. Los paseos que hacíamos. Cuando regresábamos de los paseos, de la casa limpia. Hermosa. Esas cosas sí, esas sí valen la pena. Mi hermano lavaba todo, limpiaba todo, quitaba cortinas, lavaba vasos, copas. Para esperarlos con mucho amor, ¿verdad que sí? Eso sí vale la pena poner ahí. Sí, muy lindos mis hermanos. Mucha comprensión. Eso sí es bonito. Ahora revisa, Cuca, revisa qué pensamientos o qué situación originaron todas esas enfermedades desde niña. Ve profundo, permite que tu espíritu te lleve a ese momento. Voy a contar del 1 al 3 y el origen de todas esas enfermedades llega a tu pantalla mental de manera automática y natural. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Me veo acostada en la cama de mi mamá. Me veo acostada en la cama de mamá. ¿Ahí estás chica o adulta? Chica. Estoy chica. Me está cuidando. Me está cuidando. Me trajo un chocolate con un pan. Yo me siento contenta. Me siento contenta. ¿Y cuántos años tienes ahí? Tu chica tendría unos 4 o 5. Tengo 4 o 5 años. Me gustó la sensación de sentirme querida, atendida. Que estaba al pendiente de mí. Y por eso fue buena idea enfermarse a cada rato de ciertas cosas. Sí. ¿Verdad que sí? Bien. Porque me traían lo que yo quería. Era el centro de la atención. Se preocupaban por mí. Me demostraban su amor. Y una hija que tiene 7 hermanos, sí. Era una buena estrategia. ¿Te das cuenta? Tonta quizá, pero sí, funcionaba. Claro que funcionaba, por supuesto. Pero ahora ya no eres esa niña de 4 o 5 años. Ahora eres una mujer adulta, amorosa, que puede dejar todas esas enfermedades atrás. Ya no es necesario llamar la atención, porque ahora te quieren por lo que eres, no por llamar la atención. Y si me equivoco, pregúntale al Chávez. Gordito, ¿tú qué crees? Que no es necesario. Significa entonces que hoy permites que se vayan todos esos achaques y enfermedades, ya que no se ocupan.
o que se queden unas poquitas para llamar la atención de tu esposo. Ni me hace caso cuando le digo. Tengo que superarlo yo sola. Entonces, como te diste cuenta que ya no hace falta porque ya no es una buena estrategia. No, ¿y por qué no fue doctor? No funciona. No funciona, pues no, claro que no. Entonces ya necesitamos cambiar la estrategia. No, ya no necesito nada de eso. Ándele, eso me gusta. Ahora la estrategia va a ser amarse a sí misma. Sí. ¿Verdad que sí? Eso sí. Lo que soy, amarme. Porque naciste grande para ser. Grande. Grande, claro. Sí. Y tengo que soltar todo y todos. ¿Lo quieres soltar? Sí. Ya es momento. Suelta todo eso que no te corresponde, Cuca. Deja que se vaya. Ya no hace falta. No. Ahora pregúntale a mamá qué opina de eso que acabas de decidir. Madrecita, ¿te digo algo? Creo que hoy en adelante voy a tener mejor salud. Me voy a querer más. Porque necesito estar bien. ¿Y qué dice mamá Cuca? Que está bien. ¿Le gusta? Le gusta. Eso. Dice que siempre ha estado orgullosa de mí. Y por lo que le acabas de decir, seguramente que más, ¿verdad que sí? Sí, más contenta. Eso. Gracias por darnos el regalo de venir a morir acá con nosotros. Para atenderte en los últimos días. Por enseñarnos tantas cosas bellas. Por ser tan buen ejemplo para nosotros. Por ser una mujer tan trabajadora. Tan honesta. Tan servicial. Tan amable y cariñosa. Ahora escucha qué te dice mamá. Dice que sigamos su ejemplo. Que sigamos su ejemplo. Que no nos dejó nada de cosas materiales. No nos dejó muy buenas enseñanzas. Que eso vale más la pena que cualquier cosa material. Sí. ¿Verdad sí, que sí? Sí. Claro que sí. Lo material no importa. Eso se no queda. Importa. Eso se queda, sí es cierto. Dios, te extraño. Esta tarde te extraña mucho. ¿Le quieres pedir autorización? ¿Le quieres pedir a mamá o al Chávez que pidan autorización a la luz para que retiren esas enfermedades que ya decidiste soltar? Madrecita linda, ¿puedes pedir autorización para que todas esas enfermedades se vayan? ¿Que las deje ir? ¿Que se las lleve? Por favor. Dice que sí. Excelente. Ahora veamos si autorizan retirar eso que tú ya decidiste sacar. Sí. Sí, se autoriza. Maravilloso. Ahora dime, platícame. ¿Cómo retira eso, mamá?
agarra y se lo lleva. Se lo lleva. ¿Cómo son esas enfermedades? ¿Tienen forma? Como bolas negras. Como bolas negras. ¿Tendrán algún peso? Sí, sí tienen peso y a veces aplastan. Y a veces aplastan. A veces se me venían como en una rampa a lo lejos. Venían rodando, rodando, rodando y me iban a aplastar la cabeza. Y yo me asustaba. Claro. No, no quería eso. Bien. Ahora ya han autorizado retirar eso. Observa, siente, escucha cómo mamá retira eso. Llévate todo, madre. No necesito nada. Llévatelo. Y ahora pon cosas bonitas. Puedes poner flores, arcoíris, un día lluvioso, unos árboles llenos de colores. Muchas flores. Esa. Mucha agua. El mar, la brisa. Eso, mira qué bueno. El viento. A mis nietos, mis chiquillos hermosos. Eso sí vale la pena poner ahí. Como los quiero. Ellos me han traído mucha vida. Me han hecho sentir mi amada. Bien. Ellos me corresponden el amor que yo les doy. Maravilloso. Son tan limpios y puros, me enseñan tanto. Ellos inteligentes, listos para esta época. Ahora, si el universo lo permite, mientras mamá está retirando todas esas enfermedades que hoy decidiste soltar, vámonos al origen de la obesidad. Ve profundo, ve muy profundo y busca qué evento o qué eventos la originaron. Ve ahí. Uno, dos, y dime, ¿dónde estás ahí? ¿Qué está pasando? Nací grande, no sé por qué, siempre fui gorda. Siempre fui la gordita. Siempre fui la gordita para mi familia. ¿Tu mente interna te ha llevado ahí? ¿O lo estás razonando, Cuca? Revisa. Y cuéntame. Siempre escuché que me decía mi gordita. Yo tenía que ser gordita. Que si no era gordita, ya no era la gordita. Y para que te quisieran mucho, tenías que seguir siendo la gordita. Porque si fueras flaca, a lo mejor te hubieran dicho la flaquita. Sí, pero esa no era yo.
cuando estaba delgada no me sentía yo. Bien. Me molestaba que me dijeran que me veía bien. Porque yo pensaba que no me ven que estoy gorda, porque me dicen que me veo bien. Porque me chiflan en la calle. Me molesta. Eso no era para mí. Uh-huh. Era para otras, pero para mí no. Bien. ¿Y quieres seguir siendo la gordita? ¿Lo decides así? ¿O prefieres ser simplemente Puk? Nada más. Gordita o flaquita, Cuca es grande y nació para ser grande. Pero la grandeza se mide en el corazón y en el alma, no en el cuerpo. ¿Cierto? Si no, pregúntale a mamá a ver qué opina ahí. No, sí. Entonces, ¿crecemos el alma y no el cuerpo? Sí. Eso. Y dime, cuando crezcas tu alma y reduzcas tu cuerpo, ¿podrás jugar mejor con esos nietos amados? Sí. Eso, claro. Necesito. Y también vas a estar más ligera para jugar con ellos a la pelota, para sonreír y corretearlos. Sí. Y que te recuerden siempre como esa abuelita juguetona. Uh-huh. Sí, ser la abuela que yo no tuve. Bien. Quiero ser una abuela. Eso. Buena, darles buenos ejemplos. Eso. Siempre se acuerden de dejar huella en su corazón. Una huella bonita y un recuerdo bonito. Sí. Ahora entonces, ¿estás lista para dejar ese cuerpo grande para convertir tu alma grande? Mi cuerpo grande. ¿Dejamos ese cuerpo grande para que sea un cuerpo flaco? Sí. ¿Te gusta la idea? Sí. Eso entonces. Ahora pon un cuerpo como el que tú quieres, el que tú decides, el que te va a permitir jugar con esos nietos, el que te va a permitir tener más salud, el que te va a permitir ir y venir sin cansarte, el que tú decidas, ¿ese está bien? No el que la gente, no, eso no importa. El que tú decidas. Con que me sienta bien, que tenga energía. Eso. Que pueda caminar, que podamos ir al río. Uh-huh. A ver a los patos sin cansarme. Eso. Y poder llevar a todos los niños porque si me corre uno, no puedo ir atrás de ellos. Sí, y posiblemente hasta corran riesgo. Se me caen, se me van al río. Entonces, como hay que estar al pendiente de los enanos, no se vayan a caer al río. Sí. Pues entonces necesitamos un cuerpo que permita hacer eso. ¿Por qué no? Entonces avísale ahí al Chavis, avísale a mamá, avísale ahí a todo mundo que ya no vas a ser la gorda. Diles que ahora quieres otro sobrenombre de cariño. Diles cuál te gusta. Quiero decirles que ya no voy a ser la gordita. Porque eso no está bien. Eso no me ayuda. Quizá funcione de chiquita, pero ahorita ya no. Cuando piensen en mí, ya no piensen así. Porque yo ya no voy a hacer esa. Diles qué nombre de cariño te gusta. ¿Qué nombre de cariño me gusta? ¿Te acuerdas que cuando éramos niños decíamos, ya no les voy a hacer caso si no me dicen tal?
Y ya no les voy a hacer caso si no me dicen tal. Y nos cambiábamos el nombre, ¿te acuerdas? ¿Ustedes también jugaban a eso cuando eran niños? ¿Nunca? Nosotros nos cambiábamos el nombre y nos poníamos el nombre de unas caricaturas que nos gustaban mucho. ¿Te acuerdas de Gasparín? Casi no había caricaturas. Tú entonces diles, ¿qué te gusta? ¿Qué nombre? Puede ser Solecito o puede ser solamente Cuca o puede ser la cariñosa de mi hermana, la amorosa de mi hija. ¿Qué quieres? Sí, la cariñosa. Ándale, entonces avísales a todo mundo que quieres ser la cariñosa. No, la gordita. Eso estaba bien cuando niña, pero ahorita ya no. ¿Qué tal si se te cae un niño al río? A ver. No, 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 ni Dios lo ¿qué quiera, cuentas voy a olvídate. dar? No, no, no. No, ya no quiero que me digan así, ni que piensen así de mí. Eso no me ayuda. Ahora en adelante, como dijo mi hijo, ya no voy a ser el cristianito, ahora voy a ser el chango. Así yo les digo que yo ya no voy a ser la gordita, voy a ser la cariñosa, porque a todos los quiero mucho. Eso sí es bonito. Y dime, el Chávez, ¿qué opina de ese nuevo nombre? Le dio risa. Le dio risa, claro, pues Sí, cómo no. pero le gusta. Sí, por supuesto que le gusta. ¿Mamá también está de acuerdo con ese nombre? Ella sabe que siempre he sido así. Ahora siéntete bien contenta y orgullosa. Lo haces por ti misma, por el bienestar de los nietos, por ese ejemplo bonito que les quieres dejar, por ese recuerdo maravilloso de esa abuela cariñosa. Y graba con letras de nombre ese nombre ahí que te gustó tanto y lo pones en tu corazón, en tu mente. Yo siempre los quiero Pon a letras de todos. oro, bien bonito ahí. Sí. Y también aprovecha para poner ahí al chango. Así lo quiero. Claro que sí. Muchacho rebelde. Rebelde, corajudo, atrevido. Atrevido sobre todo. Se avienta de las montañas de Pues es la que por eso es el bicicleta. chango. Pero se pasa. Ha rompido no sé cuántos teléfonos por andarse aventando de la montaña en la bicicleta. El otro día llegó contándome que había ratones en su cuarto. Pero ¿cuál? Traía las sudaderas rotas de que se había caído. Y dijo que los ratones se lo Sí, comieron. dijo que los ratones se lo comieron. Yo le dije, está loco. Lo curioso que en el mismo lugar tienen los mismos agujeros. La Es sudadera, que la es un camisa, la ratón que tiene camiseta. GPS. Pero está re loco. Un día me va a llegar todo quebrado. Pero así lo quiero, mi niño lindo, mi niño de oro. Ahora también avísale al chango que vas a ser la cariñosa. Chango, ya no voy a ser tan corajuda contigo. Ahora voy a ser una mamá muy cariñosa. Así como una mamá normal, como tú dices. Cuando te sirva de comer, lo voy a hacer con mucho cariño. Pero tú también háblame bien, porque eso me molesta. Y yo me merezco respeto. Y la cariñosa no significa que no tengas autoridad. Hazle saber que ahí tú mandas, no él. Sí, se le olvida que yo soy la madre. Ándale, que no se le olvide. Yo le digo que no te acuerdas quién te parió. Eso. Dile ahí que la paridera fuiste tú, no él. Así es de que Sí. tiene que tener respeto. Tienes que respetarme, chango. Porque si no fuera yo la que soy, ya no estuvieras ahí. Pero te quiero y por eso te aguanto todo. Mi hijo lindo, aprovecha tu tiempo, hijo.
todo tu tiempo. Tienes mucho potencial, eres inteligente. Pídele a mamá desde donde está, desde la luz, que lo siga cuidando. Madrecita, tú que querías tanto a mi hijo, que te daba abrazos cariñosos, que tú sabes que te daba los abrazos más cariñosos de todos tus nietos, que se quedaba un rato ahí contigo, oliéndote. Por favor, ayúdame a ser una buena madre para ese niño. Poderlo guiar, respetarlo, pero tener autoridad. Yo sé que son otros tiempos, otra educación, pero por favor, ayúdame a guiarlo. Él es un buen muchacho. No hace cosas malas, pero yo espero más de él, que aproveche las oportunidades que él tiene. Y dime qué te dice mamá. Dice que lo comprenda, que no le exija tanto. Que no hace drogas, anda de vago. Atrevido, pero así es. ¿Quieres poner flexibilidad en tu corazón, pero también jerarquía? ¿Dónde mando? Sí. Eso es importante. Sí, él tiene que saber que yo soy su mamá. Él tiene que saber. El líder ahí eres tú. Sí. La que manda es la mamá, no el hijo. Sí. Eso. Pon mucha flexibilidad, pero también jerarquía. Sí. Autoridad. Amorosamente disciplinada. Disciplina amorosa. Disciplina amorosa. Sí. Eso, mucha disciplina amorosa para ese muchacho. Sí. Porque ahí la que manda. La que manda es la mamá. Sí, y el papá. Ándale, exactamente. Aunque no le haga caso y se pongan al tú por tú. Él tiene que entender ahí quién manda. Tiene que entender. Tiene que saber quién lleva el timón del barco. Sí. Y en un barco no hay tantos capitanes, nada más uno. Sí. Y a veces cuando el capitán tiene que hacer algún pendiente, ¿a quién deja ahí? A su segundo, ¿verdad que sí? Sí. Ah, bueno, pero los marineritos son los marineritos, no los capitanes. Entonces él tiene que ocupar su lugar. Madrecita, también ayúdalo que se exprese más, porque él no habla, no habla. Le tengo que entender sus pujidos, porque no habla. Y él cree que yo le entiendo todo, pero a veces me quedo en blanco. Ayúdalo a que se exprese más. ¿De qué le sirven los dos idiomas que habla si no más puja? Agradecele a mamá la ayuda que te dio, la asistencia. Agradecele al universo la oportunidad de hablar con ella, de abrazarla, de abrazar a tus hermanos. Sí, gracias a todos por permitir esta comunicación, esta sesión. Gracias a todos por asistirme. Gracias por venir. Y despídete de ellos con mucho amor. Tú sabes que despedirnos es un decir. Sí, no, yo sé que ellos están pues, siempre conmigo, siempre. Yo también me despido de ustedes. Sí. Doña Chuy, Chavis, sí. Jorge, dice que es un placer. Gracias, que gracias por ayudarnos. Sí. Mi papá también, agradecido.
Ándele, don Salvador. Sí. Que la paz del universo los acompañe siempre. Sigan su proceso en la luz. Gracias. Ahora, Cuca, sí. Revisa tus chakras. Empezamos por la cabeza, llena de luz. Seguimos por la frente, también llena de luz. Seguimos en la garganta, llena de luz. Llena de luz y cobre. En el pecho, llena de luz y cobre. En el plexo solar, llena de luz y cubre. Un poco más abajo, allí, en el abdomen, llena de luz y cubre. Y también donde están los genitales, a esa altura, tenemos el chakra base, también llena de luz y cubre. Llena tu corazón de mucha gratitud, de agradecimiento, de alegría. Porque ahora eres la cariñosa, no la gordita. La gordita ya fue allá cuando de niña. Ahora eres una abuela ágil que cuida a sus nietos y los ama. Voy a empezar a contar del 1 al 5, Cuca. Y conforme voy contando te vas sintiendo más feliz, más contenta, muy descansada. Sabiendo que todas esas enfermedades ya no están ahí, ya no las necesitamos más. Seguimos avanzando y regresando totalmente en alerta. Tu cuerpo muy ligerito, ligerito, como flotando. Cualquier pesadez, incomodidad se va. Ya no necesitamos nada de eso. Seguimos regresando, 3, 4, seguimos regresando y te sientes como bien feliz, bien alegre, sabiendo que ocuparás la disciplina con amor. Seguimos regresando, 5, despierta. Ay. ¿Y cómo se siente la cariñosa? Díganme. La cariñosa. Hoy no más. ¿Te acuerdas de unos ositos que estaban bien bonitos que les decían los ositos cariñositos? Ah, oh, sí, es cierto, los sí? cariñositos, sí. Usted es la cariñosa. Ah, pues. Nomás sí. Ya no voy a ser osita. No, osita, no necesitamos eso. Eso era para la niña. Sí. ¿Verdad que sí? Ahora lo que necesitamos es una mujer fuerte, decidida, segura, que no necesita llamar la atención de nadie. Eso lo hacía una niña, pero sí. Una mujer como tú ya no necesita eso. Claro, qué tonta. Sí. Tonta no, no sabías. ¿Eso estás? No, no sabía. Porque a veces se nos queda como de costumbre, Cuca. Lo que empezamos así como, ay, esto es una buena estrategia, porque yo tenía 4 añitos, me atienden, me llaman mi chocolatito, ay, pues así se debe de hacer. Y como una niña inocente, empezamos a agarrar conductas, ¿te fijas? Sí. Y conforme va avanzando el tiempo, seguimos con esa conducta, nos hacemos adultos y seguimos con esa conducta, y se nos olvidó. Que nada más sí. Lo hicimos por un momento. Pues sí. Sí, sí, es cierto. Entonces ya estamos listos. Sí, ya estamos listos. Eso me gusta. ¿Estás decidida a iniciar una nueva etapa de vida? Sí, cuidarme más, quererme más. Eso es suficiente. Con que Cuca decida amorosamente cuidarse. Sí. Y lo tengo que hacer por mí. Para poder nada más disfrutar lo que me queda. Eso. Bueno, empezando por mí, pues, para que los demás me disfruten.
Claro, por supuesto. Imagínate si no los nietecitos cómo te disfrutan. No, pobres, ahorita pues claro. Me prohibieron que viniera y que me fuera a dar un, que me fuera al hospital. No querían que viniera porque acá no había comida, según ellos, y que me iba a morir. ¿Te das cuenta? No, pues es que se preocupan sí, por ti, mi tan lindo, los amo por tanto. Viste. Sí. Por ellos y por ti, pero primero por ti. Oh, sí. ¿De acuerdo? Por mí y luego por ellos. Bien. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Creo que podría ayudar a más mujeres. Sí, pero con cuadritos. Le ponemos sí. Cuadritos. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ay. ¿En qué quedamos? Que era marzo 19 del 2016. Creo que ya estamos a 20. Ah, bueno, a 20, entonces sí. Sí, ya por la hora que es. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, una hora, quizá. ¿Tal vez? Sí. Sí, yo creo que sí, más o menos. Sí, una hora. Más o menos así. No, estuvo rápido. Quédate un momentito ahí, nos tomamos un ratito.